una semana que no me llamas. ¡Una fanática! ¿Qué le tienes que decir a Víctor? ¡Lo amo, lo amo, lo amo! ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! ¡Lo amo! El público lo adora. ¡Víctor! ¡Víctor! No en vano, es el artista de la radio y la televisión. ¡Con ustedes! ¡Víctor Manuel del Perú! Muy bien, nos vamos a un corte, pero los dejamos con Víctor Manuel y Busco un amor. Adelante. En algún momento, quizá ni el mismo Víctor Manuel se imaginó que su voz y su guitarra lo llevarían desde su natal Otuzco hasta el otro lado del mundo. Miren, ha traspuesto las fronteras de nuestra región, ya traspuso las fronteras de nuestra patria, ya traspuso las fronteras del continente. Y es que el hijo predilecto de la capital de la fe, hace poco, regresó de una gira por el continente europeo. Bueno, saludarlos como siempre desde acá, desde el viejo continente, para decirles que me siento muy feliz y contento de esta hermosa gira, en la cual estoy pasando momentos muy maravillosos, muy bonitos. El sentir nuestro huayno estando en otro país es un sabor muy diferente, es un sentimiento único. Y eso se ve reflejado cuando uno mira, observa el comportamiento, ¿no? Cuando uno está cantando y ves que el paisano, nuestro compatriota, se siente identificado. ¿Y qué lugares has visitado ahí en Europa? ¿En qué lugares has tenido presentaciones? Bueno, hemos estado en Madrid, una ciudad muy bonita Madrid, este lugar muy, muy majestuoso. En Barcelona también, que está cerca al mar, ¿no? Muy, muy caluroso, este sitio hermosísimo. Hemos estado en Milán, Italia. Este fue una, le llamamos una discoteca, un sitio un poco cerrado para el sitio, pero han venido gente que estaba de Francia, de otros lugares. Permiso, señores, les pido en este momento. Luego de su gira por el viejo continente, pactamos una entrevista con Víctor Manuel en la tierra que lo vio nacer. Bien, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto. Bueno, estamos llegando a tu tierra, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, muy feliz de estar aquí en mi tierra como siempre, muy contento. Me lleno de tanta energía estar acá en mi Plaza de Armas, como yo le llamo la sala de mi casa, porque mi casa es Otuzco y la sala de mi casa es mi majestuosa Plaza de Armas. En exclusividad para Contrarreloj Música, hoy conoceremos algunos detalles de su trayectoria musical. Desde niño yo soñaba ser cantor. ¿Desde cuándo cantas? Mira, Eduardo, yo canto desde que tengo uso de razón, en realidad. Desde la primaria, y yo sentía desde niño que me encantó y me gustaba siempre los escenarios, el coger un micro, todo eso. Tenía un grupito de amigos en los cuales hacíamos más o menos el ademán, sonaba muchísimo en ese tiempo los Chapis. Y nosotros pues hacíamos la tocada, yo cogía la escoba que era mi guitarra, mi compañero el recogedor, y de esta manera hacíamos música. Este otuzcano ha sabido superar los obstáculos que le ha puesto la vida. Según nos comenta, durante la adolescencia tuvo que lidiar con el cambio de voz, lo cual lo obligó a retirarse temporalmente de la música. Una vez pasada esta etapa, siguió haciendo lo que más le apasiona, es decir, cantar. Y bueno, desde ahí también sentí, gracias a Dios, el respaldo de, en ese tiempo, de mis compañeros, quienes yo ya aprendí a tocar la guitarrita, llevaba mi guitarra al aula y mi público y mis conciertos lo daba yo ahí, ¿no? O sea, digamos que tú en el aula cantabas, ¿no? Y con tu guitarra y tus compañeros eran el público, los que te aplaudían. Sentados ahí adelante todos. Ellos deben acordarse muchísimo de esto y cuando van a observar este reportaje se van a recordar todo esto. Como él nos menciona, para satisfacción de sus padres es profesor y para satisfacción de su alma es cantante. Ejerció la docencia durante 5 años, pero la música pudo más y decidió dedicarse enteramente a ella. Ríndete al amor, date cuenta que
el doctor Ever Garrido Leiva, quien además de ser compositor de esta canción, es un gran amigo de Víctor Manuel y él más que nadie conoce los inicios de este artista. Y lo conocí por ese entonces formando parte de una agrupación muy buena de Otuzco, Otuzco Manta. Y fue en ese momento en que estaba con tantas proyecciones y con tanta capacidad para hacerse de un espacio él solo, ¿no? De manera que por ahí surgió la idea de que haga un camino solo, un camino propio, como en efecto ahora lo ha logrado. Ya para el año 2002 ya lanzo mi primer disco en donde ya me lanzo como Víctor Manuel del Perú, ¿no? Y bueno, pero siempre fue mi sueño y mi deseo ser este, cumplir mi deseo como solista. Vaya que no se equivocó al tomar esta decisión. Desde entonces, al compás de la guitarra y el saxo, y con esa voz privilegiada, ha hecho que la gente baile con cada una de sus canciones. Estamos saliendo de Trujillo rumbo a Lima. Este fin de semana vamos a acompañar a Víctor Manuel del Perú a una de sus presentaciones en la capital. Así que Lima, allá vamos. Canta Víctor Manuel para conquistar tu vida. ¡Sí! Luego de un largo viaje, llegamos a la capital. La primera presentación de Víctor Manuel fue en el local Santo Tomás de Cutervo, en donde se celebró el primer aniversario de la farándula cajamarquina. Por Víctor Manuel, ¡hiji! ¡Ra! ¡Hiji! ¡Ra! ¡Hiji! ¡Ra! ¡Una más, hiji! ¡Ra! ¡Bravo! Ahora sí, vamos muchachos, al escenario, vamos. La gente nos espera. Pero qué tonta, qué ironía, hoy te ahogas en tu dolor. Con tu retoño y nuevo amor, veo en tus ojos y tu mirada que tienes todo menos amor. La riqueza no es eterna, el dinero no compra amor, la felicidad más bella es... Víctor Manuel del Perú ha sabido ganarse el cariño del público. Ello quedó demostrado en esta presentación. A ti te gustan todas las canciones de Víctor Manuel, me han comentado, ¿verdad? Claro que sí, cómo no. Las canciones son buenísimas para zapatear, más que todo. Mala tú, me impresionó esa canción, pero buenísima las demás, se lo recomiendo. Víctor, quiero que tú, por favor, como es tu fanática, quiero que canten esta canción los dos juntos, ¿está bien? ¿Sí? Vamos, los dos juntos. Tres, dos, uno, vamos ahí. No llamando. No llama mala tú, te busco, te sueño siempre tú. Mi cielo, mi vida eres tú, toda mi alegría solo tú. ¡Bravo! Víctor, bueno, estamos en Lima luego de tu gran gira por Europa. ¿Cómo están todas las expectativas? ¿Cómo están los ánimos para el día de hoy? Sí, bueno, después de este viaje hermosísimo que me ha permitido Dios poder llevar un poco de alegría a nuestros compatriotas que están en Europa y en los lugares lejanos, en realidad para mí ha fortalecido mucho mi espíritu, mi alma, poderle llevar un poco de alegría a todos mis paisanos en realidad. Y el día de hoy, con todas las ganas del mundo, de poder siempre saludar, poder brindar lo mejor que tengo para mi maravilloso público, a quien aprecio y respeto muchísimo. Listo, entonces esta noche vamos a bailar todas tus canciones, vamos a bailar todos tus éxitos. Víctor, dame esa mano, por favor, mi hermano, que esta noche vamos a disfrutar hasta las últimas consecuencias. Y para ello los invitamos a ver a todo el mundo nuestro ritmo, salazo, para que vaya 12 de la gente salazo de todo el Perú, para la gente de Cajamarca, que salió aquí en Bolivia, sin cambio, sin trigo, de los señores, de Europa, tu perro, suena, y para que todo el Perú lo baila. La música liberteña tiene un sabor especial. Por eso, desde los primeros instantes que sonaron estas melodías, la gente se contagió de este ritmo pegajoso. Con el local abarrotado y el público encendido, Víctor Manuel subió al escenario. Hey!
Rosario, parando en la Cajamarquina, bailando, gozando, divirtiéndose al máximo con la mejor música, Víctor Manuel del Perú. Oye, ¿qué tal te parece las canciones de Víctor Manuel? No, Víctor Manuel es un clásico, es uno de los máximos representantes de nuestra música folclórica. Y pues, Víctor Manuel siempre nos alegra con sus canciones, con su música y con sus primicias también que hoy está lanzando. Listo, mi hermano, ¿cómo se baila en Cajamarca? A ver, ¿cómo se baila? Vamos. Ahí. No. Baile. Eso. Venga, maestro, para allá, ¿cuál es su nombre? Santiago. ¿De qué parte eres, mi hermano? Celendín, Cajamarca, claro. siempre. 100%. Has estado bailando con la música de Víctor Manuel, ¿verdad? Exactamente, con la preciosura ahí. A ver, ¿con quién ha venido? Venga, ¿cuál es su nombre? Yamira. ¿Te gustan las canciones de Víctor Manuel? Obviamente, claro. ¿Alguna canción especial que te guste? Mala tú. ¿Por qué te gusta esa canción? ¿De repente te la han dedicado? ¿Algo así? No, para nada, sino el ritmo y la letra. Listo. Un besito, por favor, para la cámara. ¡Eso, qué rico! ¡Chévere! En medio de aplausos y recibiendo el cariño del público, Víctor Manuel culminó su primera presentación de la noche. Ahora vamos por la segunda. Nos dirigimos al siguiente evento, ¿ah? Siempre con las pilas, las energías de poder brindar pues un show espectacular en el escenario. ¿A dónde nos vamos, mi hermano? Nos vamos al crucero del amor de San Juan del Lurigancho, así que vayan preparándose porque también se viene un show muy bonito en el escenario. Muchachos, una barra. ¡Listo! Estamos conquistando Lima, estamos conquistando todo el Perú y también Europa. ¡Que viva Víctor Manuel! ¡Que viva Víctor Manuel! ¡Que viva, bro! ¿Dónde estarás? No sé qué pasará. No sé con quién estás. No llamas mala tú. Te busco, te sueño. Víctor, vamos por el segundo evento el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Muy contento, feliz. Este es el segundo concierto de la noche para entregarles todo mi corazón en este momento. Listo, entonces, nos vamos al escenario y a darle con todo, como siempre. Ya lo veo. Hace una semana que no me llamas. Hace una semana que no nos vemos. El sueño de esta fanática era poder tener a Víctor Manuel frente a frente. Así que nosotros hicimos realidad ese sueño. ¿Estás frente a frente con Víctor Manuel? ¡Sí! ¿Te gustaría? ¡Sí! ¡Te encantaría! ¡Te voy a cumplir tu sueño! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Te voy a cumplir tu sueño! ¡Vamos a cumplir el sueño de esta fanática! ¡Venga! ¡Sube! ¡Tienes que decir a Víctor! ¡Lo amo! ¡Dilo! ¡Lo amo! ¡Me encanta! ¿Te gusta toda su música? ¡Me encanta! La vecinita mala tú, el mix nuevo, me encanta. ¿Qué le tienes que decir, Víctor? Muchísimas gracias de todo corazón. Me siento muy contento, gracias, de verdad. Que Dios te bendiga. Listo. Mucho. ¡Baila su reto con Víctor acá! ¡Perfecto! Señores y señoras, es el amor, es el sentimiento del pueblo peruano. Víctor Manuel del Perú. Señores y señoras, para todo el Perú, cantando aquí en Canto Grande, sentimiento peruano, Víctor Manuel. Víctor Manuel nos comenta que está convencido que todo el éxito que ahora goza se lo debe a la Virgen de la Puerta, patrona de su querido Otuzco, de quien además se declara un fiel devoto. Ella es mi adoración. Víctor Manuel es
una persona que a pesar del éxito que tiene, no ha sufrido mutaciones en lo que se refiere a su perfil como persona. Mantiene la misma sencillez, la naturalidad, con lo que le conocí, la humildad propia de un grande. Cada vez que un paisano triunfa, nos sentimos orgullosos, especialmente si detrás de todo ello hay una historia de lucha y sacrificio. Víctor Manuel, a seguir dejando en alto el nombre de nuestro Perú. El público te quiere. Voy a querer tu mamá, de